eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó. Atrevido, eso te pasó. Soy guionista director, soy egresado de la Escuela de Cine de la UAS. Estudié cine y guión en Argentina y en el 2002 llegué a este país descubriendo un mundo nuevo del cine. Soy dominicano, tuve la fortuna de estudiar y vivir en España y en Nueva York. Estudié en New School University, me formé en realización de cine, en dirección y con una especialidad en guión cinematográfico. Comencé a dar clases, comencé a dar conferencias, a conocer un poco la cultura y las historias del lugar. Y inmediatamente llegué y me involucré con la Escuela de Alto de Chabón, siendo su profesor de medios audiovisuales. Más recientemente realicé mi cortometraje Record, que fue selección oficial en el 2010 del Festival de Cine Latino en Chicago. Y el mismo año ganó en el Festival de Cine de la UAS, de cortometraje de la UAS. Yo quiero que no te calles. Y tú también. Ahí fue Haïti Cherry, una película sobre la problemática dominico-haitiana, y eso fue un trabajo de guión y producción. ¿Sabes qué? Pegarle un capataz se paga con la vida. Y finalmente Trópico de Sangre, que fue para mí el último paso de todo este proceso de entrada al mercado del cine dominicano. Y esa altanera de Minerva Mirabal, y se ha atrevido a desafiar. No tiene derecho, Malvis. Tampoco quiero que nada malo te pase a ti. Esa mujer es un hombre. Matar un matadito. Participé también en La Mancha Indeleble, que fue selección también oficial en el 2010 del Festival de Cine Latino en Chicago, y que ganó también en la UAS, justamente el mismo año que yo gané con el cortometraje que hice, Record. Entregue su cabeza. Luego de muchos años allá, trabajando en largometrajes, cortometrajes, videoclip, todo eso, retorné a mi país en el mejor momento, donde está ocurriendo mucho en el cine, hace unos ya 4 años. Y a partir de ahí comencé a desarrollar ideas para cine, cortometrajes. Yo soy de un pequeño pueblo de San Juan de la Maguana, Juan de Herrera. Vine a estudiar en el 2003-2004, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente me metí de lleno en cine desde que llegué. Y cuando llegué el primer semestre, entré a un festival de cortos, nunca había hecho un corto en mi vida, y de ahí gané el primer lugar, o sea, gané este trofeo, el primer lugar con mi primer corto, ¿entiendes? O sea que el corto se llama Dos Pesos de Agua. Y ya para el 2009, rodé mi primer cortometraje dominicano, llamado Tú Te Acuerdas. Trabajé también en un cortometraje que se llama Tú Te Acuerdas, de Jordi Cruz, en el cual entablamos amistad y comenzamos a trabajar mayormente cine.
El cortometraje fue selección también de varios festivales, importantísimo. Se ha ido a Nueva York, a Europa, a muchos festivales, muchos visionados en muchos lugares, donde ha sido reconocido, donde ha sido mostrado, que eso es lo que queremos todos. Démelo. ¿Y usted tiene papel, mamá? ¿Y para dónde va usted, señora? El proceso de Santo Domingo Paternal desde el comienzo me apasionó de una manera increíble. Cuando Pedro, nuestro productor, me llamó. Inmediatamente. Terminé de hablar con Pedro, nos reunimos una semana después para venir a la locación. Pero ya tenía una idea de más o menos qué quería escribir. Después de conocer la locación, cada guionista escribió su historia y en un trabajo grupal logramos una interconexión entre las tres historias, además del lugar. Bueno, algo que ocurrió al momento que juntamos las tres historias para mí fue mágico. Y fue que los tres tuvimos un común denominador. Los tres sentíamos lo mismo por nuestros personajes, por el lugar y por las situaciones que se encuentran. Son tres situaciones muy, muy diferentes, pero que vienen de la misma naturaleza, vienen del mismo lugar. Me fui de vacaciones por una semana a San Juan. En San Juan me senté en la casa de una tía y comencé a escribir. Increíblemente avancé muchísimo, casi me terminé el primer borrón, la primera versión, que hice como 27 versiones. Y lo terminé en un tiempo récord. Los personajes secundarios se contrastan, se conectan entre sí, aparecen en la primera historia y vuelven a reaparecer en la segunda y en la tercera historia con diferente protagonismo. Vienen de querer hacer donde tal vez el lugar no te deja hacer, querer lograr algo que puede estar tal vez al alcance, cumpliendo todos los requisitos para estar ahí, pero el entorno te atrapa y te dice, no, no puedes. Una idea que me rondaba hace mucho tiempo, que era escribir sobre un ex agente de un sistema de una unidad paramilitar y de cómo él, o sea, buscaba redención, de cómo él quiere acercarse y querer corregir algunos de los errores que cometió en su vida. Ella quiere ser actriz y a través de ella vemos vivencias de compañeros, vecinos y familiares dentro del patio y el caserío que le permitirán dar entonces al final una actuación inolvidable. Doña Luz de Santa Bárbara es una historia que trata sobre la lealtad, sobre la traición, sobre el pasado, sobre la obsesión de que las cosas funcionen en un lugar donde no pueden funcionar muchas veces. El hecho de que tres dominicanos y una argentina se embarcaran en esta aventura, digamos, diría yo, en este proyecto, es como además súper interesante. El cine nos hace conocernos como nación y esta es una de las primeras películas que está haciendo eso, enseñándonos. Por eso la parte de atrás nosotros la vamos a sacar para adelante, para que la vea todo el mundo. Una película de drama, acción y comedia con una estructura nueva que nos dará como resultado una película innovadora. Cuatro personas diferentes, con diferentes gustos, ¿entiendes? Y con algo en común, que es el amor por el cine y el amor por querer hacer algo bien hecho, ¿entiendes? Como que eso no tiene comparación. Esta película viene a entregarnos algo diferente, de una manera diferente, para la audiencia dominicana. Esta película es de la audiencia y nosotros estamos pensando en esa audiencia desde antes de escribir la primera letra, de que vayan a la sala de cine, de que saquen mensajes y conclusiones de ella.